mujer del futuro. Hola mujer, mira, hoy vamos a hablar de este tema. Este es el proceso para no sentir que Dios está alejado de ti. Muchas veces, muchas de las personas que están en mi círculo o que hacen coach conmigo o que están aquí en la escuela cuántica mía, dicen, María Imelda, es que yo siento que Dios está alejado de mí. Y cuando tú sientes que Dios está alejado de ti, pues obviamente tienes más dificultad porque hay un paso que es necesario para nosotros poder salir adelante y es tener fe. Para nosotros el futuro, realmente mujeres, el futuro existe, pero existe en tu imaginación. El futuro existe, sí, el futuro existe. La mujer del futuro existe en ti, pero está en tu imaginación, así como Dios. Dios existe. Si tú cierras los ojos y te imaginas a esa mujer que eres tú ahora, pero que se imagina cómo será en el futuro, yo sé que tienes una imagen de esa mujer. Y esa mujer ya existe, solamente que no la ves porque está en tu imaginación. Así es Dios. Dios existe, pero no lo podemos ver como nosotros nos vemos y a veces por eso nos sentimos tan incrédulas. Entonces, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Testigos de mal aquí. Perfecto. Entonces, hoy quiero hablarte de esta parte de... Este es el proceso que vamos a vivir para no sentir que Dios está alejado de ti, porque Dios a ti te ama. Y Dios te ama muchísimo. Y Él está haciendo un propósito divino contigo en esta tierra, pero por cualquier razón, pues te alejaste y creíste que tú sola lo ibas a hacer. Y mujer del futuro, así como tu mujer del futuro existe, y así como tú quieres muchos sueños y tú te imaginas y te ves en el futuro con un propósito, así mismo existe Dios y hoy quiero hablarte de eso. Así que espero que hayan traído su cuaderno, que hayan traído sus colores, a dónde miras. Ah, es que estoy mirando aquí en el tengo un Facebook Live y tengo Instagram y tengo Facebook Live. Entonces tengo dos cámaras. Por eso es que miro así. Ya entendí. Es que cuando están aquí en Instagram, miro hacia allá y obviamente es por eso. Entonces de una vez les explico qué es lo que está pasando. Hola Bella, ¿cómo estás? Hola Valeria, desde Argentina, hola, ¿cómo estás? Bueno, si me pueden saludar, desde dónde se encuentran. Listo, es por eso, ¿ok? Entonces, tengo un juego de cámaras, por lo tanto, tengo un juego de miradas. Listo. Bueno, vamos a hablar de tres, a ver, el proceso. Un proceso es una serie de pasos. Paso 1, paso 2 y paso 3. Y hoy te voy a hablar de tres procesos, de tres pasos. El primer paso para que Dios esté contigo y sentir la presencia de Dios es, usted quiere saber qué es, ¿sí o no? Dígame la verdad. ¿Cuál es el primer paso, Marimelda, para yo sentir la presencia de Dios? Si usted no sabe, ¿cierto? Está esperando que yo le digo. Oh, muchas gracias. Muy amable. Estamos hablando de la presencia de Dios. Y entonces estamos hablando de cuál es ese primer paso para sentir la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Sabes qué? Amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer paso. Porque Dios ya te ama a ti. Pero tú eres la que tiene que tener la intención. Entonces, el primero es intención. El segundo es la atención. Y el tercero, la observación. Entonces, escríbame, por favor, este proceso. Si eres tan amable, Aurelio, Gerardo, hola, ¿cómo estás? Vamos a escribir estos tres procesos o estos tres pasos.
la fe. Existe, Dios existe, así como tu mujer del futuro existe, así como tus sueños existen y así como todo lo que tú te imaginas ya existe mediante un acto de fe. Exactamente, Valeria. Entonces, ¿cuál es la intención? La intención es: yo voy a elegir amar a Dios sobre todas las cosas. Esa debe ser tu intención. Perfecto. Segundo, tener atención. Y tercero, observación. Y ya les voy a explicar en qué consisten estos tres procesos o este proceso para no sentirse alejado de Dios o no sentir que Dios está alejado de ti. Entonces, me gustaría leerles una parte de este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Reprograma tu ADN cuántico, donde plasmé algo que tiene que ver con la presencia de Dios. Solo es la fe, exactamente. Con la fe tú puedes lograr lo que quieras. La fe es el resultado de aquello que aún no hemos visto, pero que sabemos que con acciones diarias lo podemos hacer. Exactamente. Entonces vamos a leer esta parte del libro. Para las personas que tengan el libro, voy a leer esta parte que se llama Sentir la presencia de Dios. Dice: no puedes excluir a Dios del todo. Tú eres la tierra prometida y estás aquí con la finalidad de crear una nueva tierra, para dejar atrás las viejas energías y comenzar unas nuevas, como la del amor, la abundancia, la salud, la felicidad y sobre todo la del saber que la abundancia es el amor de Dios en el corazón. Óigame, usted sí me está escuchando lo que yo le estoy diciendo. La abundancia es el amor de Dios en el corazón, pero si usted está pensando que Dios está lejos de usted, entonces usted no tiene abundancia, porque la abundancia es el amor de Dios en el corazón. Y en mi corazón yo estoy sintiendo que Dios está alejado de mí. Entonces, no estoy coherente con mi sentir y no tengo coherencia, porque esa creencia, Dios está alejado de mí, te está, digamos, como interviniendo la abundancia. Eso es algo muy importante. La abundancia es el amor de Dios en el corazón y es una decisión mía tener la intención de amar a Dios sobre todas las cosas mediante un acto de fe. ¿Ok? Esa parte espero que te quede clara. Vamos a seguir leyendo. Gracias, Gerardo Montero. Muchas gracias para todo el mundo. Bendiciones. Ok, vamos a seguir acá. Dios es espíritu. Él mira tu corazón. Adóralo en espíritu y en verdad. Tienes que ser genuina, no fingida. Esta decisión o esta intención de amar a Dios tiene que ser genuina. No podemos fingir porque Dios sabe los secretos de nuestro corazón. Entonces, esto es en secreto. Esto no es pregonarlo, no, es sentirlo. Perdón. Sentir y hacer lo que dice con el corazón. Adóralo con amor sincero y real, sin hipocresía. El espíritu y la verdad son necesarias. Sé consciente. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mira que estamos involucrando el corazón, estamos involucrando el alma, estamos involucrando la mente. Estamos involucrando todo y en ese mismo momento, cuando nosotros empezamos a sentir, ahí en ese momento es cuando empezamos a sentir la presencia de Dios en tu vida. Entonces, ¿sientes la presencia de Dios cuándo?
¿Cuándo tú sientes la presencia de Dios? Esa es una pregunta que te quiero hacer. A ver, vamos a ver. ¿Cuándo tú sientes la presencia de Dios? Yo también quiero la paz mundial. Yo también quiero la paz mundial. Yo creo que Dios es amor, Dios es paz, Dios es bondad. Y nosotros tenemos que trabajar para que eso suceda. Ahora, Dirley, ¿cómo estás? Entonces, ¿sientes la presencia de Dios cuando? Voy a decirles varios puntos y voy a decir, cuando te admiras, cuando te respetas como mujer, yo me admiro. Cuando como mujer yo me respeto. Cuando me cuido, cuando valoro, cuando considero, cuando agradezco, cuando honras, cuando haces reverencia, cuando aprecias, pues el hacerlo en ti lo estás honrando a él. Entonces, ¿esto sí les queda claro o hablé muy duro o sienten mucho ruido? Me hablan, por favor. Cuando yo siento la presencia de Dios en mí, cuando te admiras, cuando te respetas, cuando te cuando cuidas tu cuerpo, cuando comes saludable, cuando haces ejercicio, cuando actúas, te valoras, cuando te consideras, cuando agradeces, cuando honras, cuando haces reverencias. Y aprecias cuando estás agradecido, pues al hacerlo a ti, lo estás haciendo a él. Si se oye ruido, ah, ok, se oye ruido, se está oyendo ruido. Ok, tu cuerpo está contaminado y descuidado. Pongamos por caso que estás pobre, gorda o anoréxica, enferma, en depresión. Esto significa que no estás sintiendo la presencia de Dios. ¿Cómo así, Marimelda? Una persona en depresión no siente la presencia de Dios. No, no la siente. Porque cómo, o sea, es que si yo siento la presencia de Dios en mí y siento que Dios está lejos de mí, son dos cosas muy diferentes. Si yo siento la presencia de Dios en mí, el fruto del Espíritu Santo es el gozo. Pero si yo no siento la presencia de Dios en mí, yo no siento gozo, yo no siento alegría. ¿Qué siento? Siento depresión. Una persona que no cuida su cuerpo, si el cuerpo es el templo de Dios y usted no lo está cuidando, entonces usted no se está amando, porque no está amando ese cuerpo donde mora el Espíritu Santo de Dios. Muchachas, muchos de los problemas de las mujeres que entran aquí a la escuela cuántica mía entran con depresión. Y lo que más me dicen, esta es una frase que me dicen mucho, es que Dios está alejada de mí. Y yo le digo, ¿sabe qué? Empiece a amar a Dios sobre todas las cosas. Que su intención hoy sea amar a Dios, porque Dios ya la ama a usted. Nada más por el hecho de estar viva, nada más por el hecho de tener un cuerpo, nada más por el hecho de haberle dado una mente, nada más por el hecho de darle un corazón, por el hecho de darle un alma, ya Dios la ama a usted. Pero usted tiene que tener la intención de amarlo a Él sobre todas las cosas. Y primero es Él. Yo, honestamente, mujeres, yo no entendía este término, y yo decía, pero ¿cómo voy a amar a Dios si no lo he visto, si no lo conozco? Y a verlo dónde está, muéstrenme científicamente que Él existe. O sea, uy, muy, muy, de verdad, muy alejada de Dios, demasiado. Y yo necesitaba, quieta mía, y yo necesitaba como pruebas científicas de que Él existe. Eso se llama incredulidad. Eso se llama ser una mujer falta de fe. Entonces, primer punto, intención. ¿Cuál va a ser su intención durante el día cuando usted se levante? La intención de amar a Dios sobre todas las cosas. Y ahí empieza a sentir usted la presencia de Dios en usted, porque ya la ama. Segundo, atención.
es muy importante que usted preste atención a su intención. Y ya les voy a explicar este punto acá. Lo siento en el amor de mi familia, exactamente. Exactamente, cuando la familia nunca muere, exactamente. Entonces, cuando la intención, es importante que ustedes entiendan, miren, yo tengo dos cámaras acá, tengo esta cámara y tengo esta cámara, o sea, tengo dos cámaras. Entonces, ¿cuál es mi intención? Mi intención es amar esta cámara y amar esta otra cámara. Pero ¿dónde estoy prestando atención? Fíjense que es diferente. La intención es amar. Amarte a ti y amarte a ti. Amar a Dios sobre todas las cosas. O sea que Dios está en todas partes. Dios no tiene espacio, es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Él está en todas partes, aquí y acá. Señalé con el dedo, aquí y acá. Dos sitios diferentes y sin embargo está, ¿ok? Esa es la intención, mi intención es amar. Yo no te estoy viendo a ti, pero te estoy mirando. Y tú me estás viendo por medio de una cámara y no estamos presentes. Estamos por medio de una señal donde no me has visto físicamente, pero sabes que existo porque nos estamos viendo, ¿ok? Esa es la intención. Ahora, ¿dónde estoy prestando atención? Estoy prestando atención a esta cámara, entonces la atención es en el momento presente. Cuando quito la mirada de esta cámara, el que está en la otra está diciendo, ella no me está prestando atención a mí. Pero luego yo me observo y miro a esta otra cámara. Entonces, la intención es a largo plazo y la atención es corto plazo. ¿Sí les quedó claro? Necesito que le quede claro, por favor. La intención de amar a Dios sobre todas las cosas y prestar atención, prestar atención a mi intención. Por lo tanto, hoy me levanto con la intención de amar a Dios sobre todas las cosas, porque todo en mi presencia está Dios. ¿Ok? Es una elección. Y lo que yo voy a hacer es que me voy a observar como si fuera una tercera persona a ver dónde estoy prestando atención. Y si mi atención no se está, le estoy prestando atención a este vaso con agua. Y me volteo para acá y volteo para allá. Y entonces me paro y no sé, y por aquí, entonces usted que está ahí viéndome dice, pero es que esta mujer no me presta atención, esta mujer está preocupada por todo el mundo, esta mujer está desubicada, está prestando atención a otras cosas, menos a lo que le tiene que prestar atención, que es a Valeria que está aquí al frente mío y que es a Gerardo que está aquí al frente mío. Yo no tengo por qué estar mirando para otro lado porque te tengo que prestar atención hasta aquí. Por lo tanto, estos son los tres. Este es el proceso para no sentir que Dios está alejado de ti. ¿Y cuál es ese proceso? Usted me hace el favor y me lo escribe, que yo ya se lo enseñé. Es un proceso de tres pasos. Simple, fácil y rápido. Listo. Espero que les haya quedado muy claro. A ver, estoy esperando las respuestas, porque es que por aquí Valeria me dice que sí, que le quedó clarísimo. Es muy importante tener la intención y otra cosa es la atención y otra cosa es la observación. Entonces, para terminar, mientras que me escriben, dice, sientes la presencia de Dios cuando te admiras, respetas, cuidas, valoras, consideras, agradeces, honras,
agradeces, reverencias y aprecias, pues el hacerlo en ti lo estás honrando a él. Ahora bien, el poder lograr la presencia de Dios no es una cosa fácil. Yo no dije que era fácil. No es fácil, pero tampoco es imposible, pero sí se puede lograr. No es una cosa fácil. Requiere sacrificar el cuerpo, la carne, al tu ser, la tierra prometida. Tu cuerpo está muy contaminado y descuidado, pongamos por casa, por caso. Bueno, hasta aquí les voy a leer, porque es largo el tema, o sea, hay varias cosas que quiero mostrarles de este libro. Este libro lo pueden conseguir en Amazon. Por acá me están preguntando, Marimelda, ¿dónde consigo el libro? El libro lo consiguen en Amazon, está disponible, es un super libro donde van a aprender muchas cosas, porque las puertas del cielo sí están abiertas para ti. Lo que pasa es que tenemos que hacer un trabajo personal y tenemos que desarrollar ciertas habilidades para poder sentir esa presencia de Dios en nuestra vida. Bueno, mujeres, por aquí voy a leer lo que me escribieron. El negrito de ojo claro vendrá. El negrito de ojo claro, la paciencia es lo más importante. Exactamente, Gerardo, la paciencia es muy importante. Muchas gracias. La familia nunca muere. ¿Sabe que no? Es verdad, la familia nunca muere. Mi mamá murió físicamente, pero en esencia para mí, no. Eso es cierto. Dirley dice, Dios siempre está. Somos nosotros los que nos alejamos de él. Exactamente, Dirley. Lastimosamente, somos nosotros los que nos alejamos de Dios. La presión es real hasta la muerte, correcto, exacto, Gerardo. Oye, se oye ruido, pero se te oye muy bien, perfecto. Hola, dile oración y le dedico tiempo. Siento mucha energía positiva, dice Gerardo, cuando me estoy duchando. Quiero la paz mundial, yo también quiero la paz mundial. Esa es mi intención. Bueno, y por acá me escribió Valeria, la abundancia es el amor de Dios en el corazón. Cuando tú sientes la presencia de Dios, la siento en el amor a mi familia. Me dice que le quedó muy claro y que el proceso para este es el proceso para no sentir que Dios está alejado de ti. Entonces, vamos a volver. Este es el proceso para no sentir que Dios está alejado de ti. ¿Cuál es? Primero, tener la intención . Segundo, la atención y tercero, la observación. Perfecto, ahí nos quedaron esos tres puntos. Intención de amar a Dios sobre todas las cosas, prestarle atención a mi intención durante el día, y tercero, observarme como una tercera persona de que sí estoy cumpliendo con mi propósito divino, porque tú viniste a esta tierra a cumplir un propósito divino. Bueno, mujeres, mañana nos vemos. Chao. Chao.